现在妮妮的学习呢，一天比一天紧张，现在学习压力是非常大的。En ce qui concerne l'école, à notre époque, l'école n'était pas chère. Parce que les parents n'ont pas moyen de les envoyer à l'école. Cuando empezamos a hacer la escuela en casa, realmente hemos utilizado un proceso que se llama unschooling, que es el aprendizaje autónomo. Neural es un centro de neurorehabilitación donde acuden personas que han sufrido una patología de origen neurológico y José, Tony y Alba se convierten muchas veces en personas clave en la rehabilitación de estas personas. Hoy es el primer día de tu academia. ¿En serio, mamá? Bueno, ¿ah? ¿Por qué me dices eso? D'abord, commencé par défricher les herbes. Quand tu as défriché, tu ramasses l'herbe, tu entasses. ¿Tu? ¿Tu hay por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos muchas cosas o no? Yo ya quería empezar las elecciones. Tú tienes que saber solucionarte tu problema. Entonces, ¿qué? Cada vez que vaya al colegio va a ser una aventura. Venga, Ainhoa, hay que sobrevivir. Pues mi tutor otra vez. Cuando hablo con él es como si estuviese hablando solo y eso me cabrea. Pues sí, yo me encontré ya de problema. Un poco difícil de la video o la escolarte. Todo el mundo lo hace, pero ¿por qué habéis sacado a los niños de la escuela? ¿Por qué lo ponéis en la escuela? ¿Sabes por qué? Empecé por quitarle las cerraduras y el hierro, y poco a poco, acabando con collar. Nini, este año, su学 再考个90分，怎么办呢？我觉得这个90分已经很不错了嘛。出生到现在，你有没有最想感谢的一个人呢 ？A la maison je peux pas tout apprendre. Yo creía realmente que sabían por qué hacían las cosas y sobre todo no para nosotros. Ahora solo queda que nos pongamos las pilas y en el día a día puedan superarse. Baby, 你知道我为什么天天带你到这里来吗？